Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y venimos con la segunda parte de este álbum tan bonito que les ha gustado tanto. Es uno de esos álbumes acolchaditos en el que el vídeo anterior hemos hecho toda la parte de afuera y además la hemos cosido y les he explicado cómo coserlo. Hemos forrado el lomo con tela para encuadernar y hemos hecho esta encuadernación en espina tan bonita. Ahora vamos a empezar con la decoración. Miren qué lindo ha quedado, se ve súper acolchadito, muy delicado. Este tipo de encuadernaciones es perfecta y preciosa para cualquier álbum, pero más aún para los álbumes de bebé. Creo que queda ideal y asombrosa. Vamos a intentar ahora hacer varias estructuras en todo el interior del álbum. En varias hojas de decoración me van a ver usando estas placas de embossing que son maravillosas. La verdad es que no las había usado con tanta frecuencia últimamente, pero... Queda tan bonito porque en una cartulina básica simple, incluso simplemente blanca, como esta que me ven en el fondo, con pasarla con la placa de embossing, queda súper original, súper bonito, súper fino, súper delicado. Creo que es precioso. Lo podemos también hacer con cartulina decorada, pero créanme que se ve mucho más bonito si la cartulina es básica. Y si es texturizada, aún mucho más, pero mucho más bonito. Ahora vamos a ir haciendo como un collage en la parte izquierda del álbum, que sería la contraportada. Voy a colocar simplemente adornos de una manera que se vea bonito. ¿Cómo podemos eh, hacer para que una composición se vea linda? Bueno, primero nos podemos buscar inspiración en cuentas que, que sean lindas, que nos inspiren. O podemos buscar en Pinterest también o en la web como pues, buscar algunos álbumes que nos inspiren en alguna composición. Mi truco es estar totalmente feliz, tranquila, relajada y simplemente buscar los elementos que yo quisiera poner en esa parte. El elemento principal que a mí me gustaría colocar. En este caso, el elemento principal para mí es el recortable o como decimos eh, aquí el, el, la imagen, la ilustración que es esta la que le estoy colocando goma eva entonces a este, a este fondo o a este dibujo o a esta ilustración le tengo que agregar algún fondo siempre queda mejor si le agrego algún fondo por eso he decidido yo este fondo con la placa de embossing una cartulina blanca de papel texturizado o de cartulina texturizada Siempre esto vamos a hacer como si fuera una portada, que sé que les cuesta un montón ver cómo quedar o cómo hacerlo. Luego de esto necesitamos un sentimiento y en este caso puede ser bien sea un feliz cumpleaños o una primera comunión o en este caso es el nombre de la pequeña que se llama Gracia. Buscamos alguna letra o la cortamos con la silueta o un abecedario. Cuando ya tengamos esto, lo siguiente o en los siguientes elementos serán los adornos. En mi caso son estas mariposas de madera. También se le pueden agregar doble sentimiento o un banner o un círculo o una blonda. Eso también queda muy bien en este tipo de elementos, en este tipo de composiciones. Como por ejemplo también un tab, como este que estoy agregando y a los tabs a mí siempre me encanta agregarle algún sentimiento con sellitos, con cualquier o incluso con lettering si somos buenas haciendo lettering. Yo no soy buena haciendo lettering, así que yo lo hago con un sellito que me encanta. Y ya luego viene la decoración extra, que si sí, las maripositas y todo lo demás. Lo vamos moviendo tantas veces como sea necesario hasta que quede bien. Por último, a mí siempre me gusta agregar... Enemes o perlitas o alguna textura, o por ejemplo, también puede ser eh, texturizador líquido como las pinturas 3D, y ya como último, encaje, bolillo o cualquier otro elemento que les guste. Este elemento se puede agregar siempre en la base, y yo siempre recomiendo lo contrario de lo que estoy haciendo, porque ya yo previamente he visto cómo quería. Primero colocar todos los elementos sin ir pegando y cuando ya lo tenga todo tal cual yo quería puedo empezar a pegar. Puede ser que lo que haga es simplemente pegar o tomar una fotografía para que no se me olvide cómo iba. Vamos con la primera hoja y la primera estructura. Va a ser un deslizable. Vamos a cortar una cartulina de 35 por 20 centímetros y la vamos a plegar el primer pliegue a los 4 centímetros y los siguientes cada dos y medio centímetros. Es decir, a 6.5, 9, 11.5 y así sucesivamente hasta llegar a los al primer pliegue, que sería el 16.5. Recuerdo o oh, recordamos 4, 6, 5, 9, 11 con 5, 14 y 16,5. De esta manera me queda una estructura como esta. Lo importante en los deslizables es que ellos, además de esta cartulina base, llevan ventanas que son las que se van a elevar una vez yo tire de la cartulina. Así que voy a cortar tantas cartulinas como espacios yo tenga. En este caso, voy a cortar 4 unidades de 10 por 20 centímetros. Una vez que tenga todo esto, otro paso o el segundo paso importante para hacer un deslizable es que necesito un fajín. Puede ser con la misma cartulina blanca o puede ser con cartulina decorada. En este caso, tenía este trocito que me había sobrado y me va estupendamente. En el espacio, en el primer pliegue que había plegado a los 4 centímetros, en ese espacio es donde voy a pegar el fajín. Yo le digo fajín porque es como una faja. Luego lo va a envolver. Y voy a aplicar pegamento. Preferiblemente sea pegamento o cola, y no utilicen silicona caliente porque siempre tiende a engrosar y va a ser más difícil deslizar. Y tampoco cinta de doble cara porque al final esto va a ejercer bastante presión y puede irse despegando. Este fajín tiene que sobrarme unos 4 centímetros aproximadamente de cada lado, y lo que haré es con la mano hacer o abrazar a esta cartulina. Tenía dos cartulinas plegadas, es decir, una sola cartulina que plegué a la mitad y doblé. Pues toda esa cartulina la voy a abrazar con este fajín. Y esto es lo único que va a llegar pegamento. Lo único que va a llevar pegamento. En estas pequeñas solapitas voy a poner pegamento y me voy a ir directamente a la cartulina base, a donde yo quiero que vaya mi deslizable. Y aunque me muera por jalar y por tirar de él, no lo voy a hacer. Voy a dejar que se seque muy, muy bien. Incluso voy a colocarle un poquito de peso. Voy a plegar bien para que se pegue bien, bien, bien. Y mientras se pega, voy a ir pegando las ventanitas. Por algún motivo que no sabemos y es desconocido en el mundo del scrap, la primera pestañita o el primer pliegue en un deslizable se pierde. Es decir, así por eso he marcado con la X. Se pierde. No sé por qué, pero se pierde. ¿Dónde empezamos a plegar? Vamos a empezar a plegar en la penúltima y así sucesivamente hasta arriba. Voy a colocar pegamento en ese Espacio entre pliegue y pliegue, y ahí es donde voy a colocar mi primera ventana. Esos cuadritos, esos cuatro cuadritos que corté a 10 por 20 centímetros. Lo voy a pegar muy bien, y aquí tengo que tener mucho cuidado en que esa pestañita no me roce con la parte interna del pliegue. Es decir, ese espacio en donde va el pliegue es mejor que la cartulina no quede sobre él, que no roce, porque a la hora de deslizar el pliegue va a doblarse y la cartulina puede rozar. Entonces un poquito más abajo, con un milímetro es suficiente. Y así voy pegando cada pestañita hasta lograr las cuatro pestañas. Si ustedes han hecho más pliegues que no deberían, pues hacen cinco ventanitas. Normalmente yo coloco entre 4 y 5 ventanas en un deslizable, pero pueden agregar un montón más. Incluso pueden hacer el pliegue cada centímetro en vez de cada 2 centímetros y medio y colocar muchas más ventanas. Yo solo voy a agregar 4 ventanas, que en estas 4 ventanas me entrarían 8 fotos, porque entran fotos por delante. Y por detrás. Además de ser súper bonita la estructura en la que la gente le encanta tirar de la cuerdecilla o de la cinta o del lazo que coloquemos en la parte de abajo. Ahora lo verán más adelante. Y que eso salga como una explosión de ventanita. A la gente le gusta muchísimo este tipo de estructura y son muy famosas y muy bonitas. Aunque nos muramos de las ganas por... Alar y ver si funciona, no lo hagamos, porque vamos a esperar que se seque muy bien. Mientras tanto voy a ir cortando la decoración. Es cartulina decorada, en este caso de bebé rosa, y la voy a cortar un centímetro más pequeña de cada lado para que me quede el bordecito blanco alrededor. Voy a ir pegando mientras se seca. En este momento puedo hacer las esquinitas si quiero para que eh, se vea mucho más bonito o si lo quieren cuadrado o redondeado. En este caso estoy utilizando dos troqueladoras de esquina. Ahí está, miren cómo va. No le voy a ejercer mucha presión, voy a solo a abrir la siguiente para colocar la cartulina decorada y voy a ir rematando con la plegadora. Coloco toda la decoración, toda, toda, toda la decoración y recuerden que los deslizables no pueden llevar estructuras 3D, es decir, aquí yo no puedo colocar goma eva, ni cinta 3D, ni nada de esas cosas, porque rozaría y se me trabaría el deslizable. Muy bien, ya tengo todo decorado, como ven, ahora yo voy a agregar un agujero en la parte de abajo, porque a mí me encanta esta manera de abrir o de colocar los cierres para abrir y cerrar, me gusta muchísimo, esto es una perforadora de una pulgada. Y lo que hago es colocar un trocito de tela que, como ven, es la misma con la que he realizado la encuadernación de afuera un bolillo o un encaje y luego con una tirita de cinta en este caso estoy agregando muchos elementos crudos como papel craft o la cinta eh, del yute que me gusta mucho y queda muy bonito con el rosa el color marrón con el rosa y el blanco me parece súper bonito y fino y agrego alguna algún tab algún recortable algo lindo, pero recuerden que siempre en 1D, nunca en 3D, porque si no, rosaría. Voy cortando las esquinas y ya tengo lista la primera hoja y la primera estructura. Es súper sencillo y las invito a hacerla porque a mí me encanta y no a la gente, le fascina, le encanta hacer este tipo de estructura. Vamos con la siguiente. Yo siempre intento que en la parte izquierda del álbum haya una mmm, decoración muy básica, una decoración muy sencilla en la que luego al colocar la foto, podamos colocar una foto grande en el medio o varias pequeñitas, pero que sea mucho más sencilla. Y luego en la parte izquierda sí hacer alguna estructura especial. Esto lo hago para no sobrecargar el ojo, para no sobrecargar el álbum y además se ve mucho más bonita. En esta estructura voy a hacer ventanitas y voy a colocar varias ventanitas, pero en este caso las voy a pegar como bolsillo. Son simplemente unos cuadritos de cartulina que les hago dos solapitas a los lados de un centímetro y aplico pegamento en el lado derecho, izquierdo e inferior, y lo pego a la base del álbum. Si quiero, puedo colocar un papel decorado antes de pegar los bolsillitos para darle más vida o directamente y luego decoro el bolsillo. Yo, en este caso, voy a decorar el bolsillo, voy a colocar unos tabs luego dentro. Esta sería la cartulina. Para hacer los tabs que luego decoraré, voy a cortarle un poquito para que me entre y me salga mucho más sencillo y más fácil. Tengo trocitos de cartulina que voy a colocar dejando un poquitito de cartulina blanca, solo un poquitito. Quito el excedente con la tijera, en este caso sería mejor hacerlo con la cizalla o la guillotina, y lo que haré será colocar decoración eh, perforadoras de borde perforadoras de esquina incluso esto pudiese hacerlo un doble bolsillo hacer un bolsillo dentro de el tag para el bolsillo pero lo voy a pegar completamente esto sería lo ideal para hacer el tag pero ahora yo para tirar de él voy a hacer lo mismo que hice en el deslizable, abrir un agujero con la perforadora de círculo de una pulgada y voy a colocar un trocito de tela que me encanta y se ve súper bonito, creo que queda tan bonito el tag con un trozo de cartulina simplemente básica, una cartulina blanca que no tiene vida ni sentido, queda un tag tan bonito, tan precioso y, y que le da una vida increíble. En esto podemos colocar sentimientos, podemos escribir algo o podemos colocar una foto por delante y por detrás. Es decir que en esta hoja nos entrarían cuatro fotos por en delante y por detrás de cada tab son dos tab, así que serían cuatro fotitos. A este bolsillo como lleva pestaña se pudiesen agregar varias pestañitas, es decir, varios tabs en esta en este bolsillito porque le entrarían más de uno porque hay espacio. Yo voy a agregar uno para que lo vean, pero incluso pudiesen agregarle dos tabs en cada bolsillo. Ven que entra y sale muy sencillo, muy fácil. Voy a cortarlo un poquito para que no me sobresalga mucho. Y ahí ha quedado. En la solapa, en esa solapa, porque recuerden que cuando hicimos la encuadernación, decidimos plegar en vez de cortar este trocito. Y en esta solapita pudiésemos colocar un sentimiento o incluso fotos. Ya es cuestión de gusto, yo voy a agregar algún recortable algún ven que pueden meter algún otro tab dentro del bolsillo incluso dos o tres y colocar muchas más fotos vamos con la siguiente hoja el mismo lo mismo en la parte izquierda del álbum voy a agregar una cartulina decorada solo básica para ahí colocar algunas fotos sin ninguna estructura y donde sí voy a agregar alguna estructura especial es en la parte derecha del álbum Luego a esto le agregaré algún mensaje para que quede mucho más bonito. Con los trocitos que me van sobrando voy a ir haciendo decoraciones y voy a ir haciendo cositas pues lindas. Vamos a hacer una estructura totalmente diferente que nunca la he hecho en ningún álbum y es muy sencilla y muy fácil y luego al terminarla parece que hemos hecho algo súper complicado y no es así. Vamos a cortar una cartulina blanca a 30 por 15 centímetros. Esta cartulina vamos a plegarla en tres partes, es decir, vamos a hacer tres pliegues. y lo vamos a hacer a los 18 a los 28 y nos va a quedar, una cartulina como esta, unos plieguecitos de 8, 18 y 28, es decir, cada 10 centímetros, y nos va a quedar una cartulina como esta, con estos pliegues y una pequeña solapita. Es como una especie de acordeón, pero este acordeón lo voy a convertir en el primero con un bolsillo, ya verán. Ven que me queda un poquito más pequeño el primero. Es porque quiero que esta estructura o este trocito de cartulina sea un bolsillo. Así que le voy a abrir un agujero con un sobre de libro y a mitad con una troqueladora de círculo. Si no la tienen, lo pueden marcar a mano y recortarlo con la tijera. Y luego lo que haré será pegar el lado superior e inferior para que me quede un bolsillo. Antes de pegar... Un trocito de cartulina que me sobre, como no se me va a ver el interior, no es necesario que haga todo de con cartulina, sino que con el trocito que se ve es suficiente. Incluso ven que este es un trocito que sobró y que no me iba a funcionar para nada porque tiene como fue donde recorté el bebé o la ilustración y la coloco adentro para que se quede el bolsillo decorado y también para que se vea el bolsillo, para que se distinga entre la cartulina blanca. Cuando lo tenga pegado lo que tengo que hacer es colocar pegamento en la parte superior e inferior, un hilito de pegamento, ahora me verán hacerlo, en la parte ven, derecha e izquierda, para que se me haga un falso bolsillo. En este tipo de estructura siempre intento utilizar pegamento o cola, nunca cinta de doble cara. Porque el bolsillo o lo que introduzca dentro se me puede quedar pegado. Es mejor siempre en bolsillos y estructuras, pegamentos blancos. Puede ser el que ustedes tengan, cola, taquiglú, el que tengan. Y ahora lo que hago es quitar el excedente, ya tengo una como una especie de acordeón pequeñito con un bolsillo. Voy a pegar ahora la pestañita, esa pestañita que me sobró en el último pliegue de 28 centímetros, voy a colocar pegamento, una tirita de pegamento y la voy a pegar en la base del halo. Luego esta pestañita la taparé con cartulina decorada. Ya verán que parece muy sencillo y que es una estructura súper fácil, pero que cuando esté terminado todo, quedará como que, oh, mira todo esto, porque le vamos a agregar imanes para que todo se quede bien cerradito al final. Muy bien, ¿qué haré ahora? Ahora le pondré, lo haré al revés, ahí lo voy a poner al revés, porque me gustó más como quedaba así que al contrario. Así que le voy a colocar el pegamento y lo voy a pegar en la parte como más o menos como en el centro de mi hoja de cartulina para que cuando cierre la pestañita o la solapita me quede medio tapada bueno queda así y ahora lo que haré será decorarla entera y además colocarle imanes para que se vaya cerrando y quede como una estructura completa Voy a colocar encaje, bolillo y todo este tipo de decoraciones que me encanta. Estoy utilizando este encaje, no es bolillo, es encaje eh, muy sencillo, es de un color crema, creo que resalta muy bien porque no se ve tanto pero queda muy delicado, muy fino, porque es un encaje muy muy finito y tiene ese color un poquito crudo que destaca con la cartulina blanca y queda muy delicado ideal para los alumnos de bebé. Y lo que haremos será ahora decorar estas estructuras y colocarle imanes. Aunque no lo crean, la estructura una vez terminada y decorada la irán viendo. Va a parecer como si fuera algo que no saben de dónde sale. Y eso es lo que más me encanta porque es súper sencillito, pero con esa... Pequeña solapita que tiene más ese acordón o cordión con un bolsillo queda increíble. Vamos a decorar este tap tan bonito que lo que haré será colocar un poco de cartulina decorada en la cartulina blanca para crear el tap. Dejando aproximadamente unos 0,5 centímetros de cada lado. Como ven, lo hago con la tijera, suelo ser bastante recta, aunque lo ideal es hacerlo con la cizalla porque aunque seamos perfectas, siempre lo mejor es como perfilar. Lo que hice fue ahora perfilar un poquito mejor y ya logré lo que quería. Los bordecitos, los bordecitos, y por supuesto pegar la cartulina. En esta, pues caben dos fotitos, una por delante y otra por detrás, y luego en el acordeón en la. Base del bolsillo también, y en la otra mm, solapa también, en la base, en la pestañita grande de la cartulina y demás. Vamos a tapar esa solapa con un trocito de cartulina decorada y lo vamos a ir decorando todo con cartelitos, con un montón de mm, frases, de sentimientos, mm, además también con recortables o en este caso los he hecho todo con la CISIC, con la bicho de la Cisid, y ahora también le voy a hacer un bolsillo en la parte del de bolsillo o del acordeón para ampliar mucho más la superficie. Con la cartulina decorada lo que hago es, si quiero hacer un bolsillo, coloco solo pegamento en la parte derecha, izquierda e inferior y creo otro bolsillo y amplio más la superficie de la. Eh, de la estructura. Bueno, vamos a terminar de decorar esta preciosidad en cámara rápida para que la vean y para que vean qué sencillo es crear algo tan bonito y que además la gente se quede un poco hoy, ¿cómo sale esta cartulina de aquí? Y luego le pondremos imanes. Los imanes los compro en, en tiendas de manualidades y también en tiendas de scrap. Lo venden también en un montón de bazares, tiendas online. Eh, hay un montón de sitios donde los venden. Eh, también pueden utilizar esos eh, imanes que son de pegatina, aunque yo recomiendo unos que son muy circulares, muy aplastaditos y muy pequeñitos, que no tienen casi eh, relieve. Así que en los proyectos de Scratch vienen ideales. Luego de decorarlo, colocaré los imanes. Lo ideal es colocar los imanes antes de decorar, pero a mí me gustaba cómo se veía el imán con el circulito encima. Creo que se veía lindo, así que yo lo hice así, es otra manera de hacerlo, pero la mayoría de las personas o en otros tutoriales también lo he hecho colocando el imán antes de colocar la decoración, es decir, colocamos el imán y luego colocamos esta cartulina decorada y de esa manera queda como oculto o escondido. Y bueno, terminaré de decorar. Quiero además decirles que este álbum les está gustando un montón, quiero darle muchísimas gracias por ello. Voy a ir a buscar más en mi disco duro, más álbumes como este tan bonitos que he hecho cientos de estos álbumes, muchísimo cuando yo empecé en el Scrap yo he empezado muy de a poquito poquito a poquito empecé haciendo cositas en casa para mí, para regalar a las amigas para regalar a mis familiares, luego eh, subí un poquito más el escalón y durante varios años, yo creo que tres años o cuatro, lo que hice fue hacer álbumes para vender y la verdad que fue un éxito porque vendí álbumes hasta en Latinoamérica los enviaba desde España a Estados Unidos a Europa he vendido tantos álbumes pero tantos y realmente no lo hacía por dinero porque tenía yo mi profesión y estaba yo súper a gusto con mi trabajo pero lo hacía porque me encantaba y en una este es el imán que les estoy comentando que es súper pequeñito y me encantaba hacerlo porque era una manera de aprender. Creo que cuando uno sube poquito a poquito, pasito a pasito, eh, las bases se hacen más fuertes, se hacen mucho más densas. Y para mí era muy importante hacer muchos, muchos, muchos álbumes. Y la manera de hacerlos era venderlos, porque imagínense que iba a hacer con 200 álbumes en mi casa. Así que era genial poder hacerlo. Eh, ya estamos terminando. Va a haber un tercer tutorial porque se está haciendo eterno. Quería que vieran bien las estructuras y demás pero vamos a tener un tercer tutorial para terminar el álbum y ya nada más eh, quería que aprendieran todas todas las estructuras y que paso a paso hicieran cada una de ellas y luego que terminé ya decidí que llegaba a otro punto en el que ya había aprendido de tantos errores que había cometido en tantos álbumes que había hecho todo, bueno, no todos, pero casi todos los tengo grabados. Algunos son accesibles al público, otros no. Y algunos podré subir y otros no por la calidad del vídeo, la luz y demás. O porque en algunos les coloqué fotos. Todos los grabé y los tengo de recuerdo en ese disco duro y algunos los busco de vez en cuando para recordar esa ese momento. Luego de esa segunda etapa que viví, empecé la etapa de los talleres que llevo cerca de año y medio, en el que un poco más de año y medio casi dos años ya porque empecé en donde vivía en ceuta y fue tan gratificante que me quedé allí me quedé allí un tiempo y luego de un año de dar talleres creo que ya era hora del siguiente y el cuarto paso que era diseñar y he creado ya en este momento ya tengo mi tercera colección de papeles está por salir la tercera todavía no ha salido que es la de verano me siento tan orgullosa de todo lo que he logrado y de todo el poquito a poquito pasito a pasito que he hecho eh, en mi carrera por decirlo de alguna manera porque en el escrano hay posgrado de, de este mundo maravilloso y que las tengo ustedes que son tan increíbles y que cada día me llenan de tanta ilusión que yo creo que volver a ser médico no es una opción aunque creo que en un futuro sí que quisiera jubilarme como médico y no como autónoma pero por ahora estoy tan feliz, en este instante. Les hablo desde México porque grabo el audio desde México porque estoy en un evento aquí dando talleres y la verdad que está siendo una experiencia maravillosa. Las quiero muchísimo. Mil gracias por el apoyo constante, por el apoyo infinito y eterno que me dan cada día y por, por estar aquí porque las invito de verdad, siempre lo digo, pero es que de corazón las invito a que se creen un Instagram si no lo tienen, porque a través del Instagram estoy compartiendo cada uno de los lugares a los que voy a dar talleres. Por ejemplo, ahora estoy en México y estoy compartiendo un montón de historia de todo lo que estoy viviendo allí. De de todas las chicas de los candibar, de cómo los monto de, de les hablo desde el corazón les comento mis problemas mis alegrías mi todo y cosas que no puedo hacer desde aquí del youtube pero lo hago desde el instagram y me llena de ilusión y de emoción así que las espero por ahí mi instagram es bellas y creativas y saben que, que soy feliz cada vez que, que me escriben y que las veo por allí les dejo aquí con un ya último recortable porque ya nos vamos, vamos al tercer tutorial para la semana que viene y les dejo algunas fotitos para que vean lo bonito del álbum, lo cookie y lo fino que ha quedado. Les mando un beso hasta el infinito y más allá y me alegra un montón hablar con ustedes por aquí y de alguna manera compartir con ustedes un trocito de mí. Hasta el próximo domingo. ¡Muah!